Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Sean todos bienvenidos a la última sesión del Seminario Permanente de Actualización Docente organizado por la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima. Hoy terminamos ya este seminario, el cual nos ha permitido conocer algunas diferentes formas de trabajo con diversas plataformas educativas digitales, tanto para los docentes como para los mismos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a todas y a todos. El día de hoy, como sesión final, tendremos la presentación de Quizlet, una aplicación para aprender con fichas educativas, que es una herramienta que además permite practicar y aprender de forma sencilla cualquier tema. Y bien, antes de comenzar, les dejaré el enlace para que se registren su asistencia el día de hoy. Sin más preámbulos, cederé ahora el uso de la voz al maestro Aarón Radillo Cruz, director de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima, para que pueda iniciar su sesión. Adelante, maestro. Muchas gracias, Zavala. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nada más preguntar, Eli, ya comenzamos el en vivo, ¿verdad? Recording in progress. Y perfecto. Vamos a ver la última herramienta que propusimos. Nos quedamos cortos, nos dimos a la tarea cuando comenzamos a planear esta segunda parte de lo del seminario, nos quedamos cortos por las fechas, tenemos todavía un poquito más de herramientas, igual y ya podemos en un correíto, ya tenemos los correos de todos ustedes, les podemos pasar otras herramientas que ustedes puedan explorar, tengo varios tutoriales que les pueden ayudar, entre ellas Classcraft, que también quería que saliera. Pero por cuestiones de tiempo, no, nos vamos quedando. La siguiente semana comenzamos con el seminario en francés, que es muy importante y necesitamos también impulsar esa parte, ¿no? Entonces, esta sesión vamos a hacer Quizlet, ¿sale? Yo estaba buscando, por el tema de la pandemia, herramientas que le pudieran permitir al estudiante maestro estar repasando temas, en específico vocabulario, ¿no? Pues por la parte de enseñanza de lenguas, es una de las cosas que más me gusta hacer en clase, los que he tenido de estudiantes lo saben, cómo potenciamos el estar recordando vocabulario, el estar todo el tiempo involucrados con el tema de vocabulary learning, para expandir su repertorio, para que tenga la posibilidad de ir aumentando, de ir entendiendo más o expresándote de mejor manera, ¿no? Entonces, una de las que yo medité mucho, si yo les compartí o no, fue RemNote. Básicamente quiere decir Remember Notes. Y la razón por la que lo medité mucho fue porque no es tan, tan atractiva. Así que tú digas, uy, qué bonita está o qué fácil es de usar, ¿no? Si ustedes van luego a YouTube, la utilizan mucho médicos, doctores, ingenieros. Está muy de moda, es esto, básicamente, así se llama tal cual, RemNote, ¿sale? Y es básicamente esto que ven ustedes aquí, si se fijan, no es nada atractiva, parece como si estuvieras utilizando código HTML para programar y en sí lo haces, ¿sale? Entonces sí está un poquito muy, pues muy básica, ¿no? Aquí le pones lo que es. Y tú puedes autopreguntarte vocabulario que estás leyendo, que estás aprendiendo, y la puedes ver así en el celular, ¿sale? Entonces, sí te ayuda mucho como aplicación, repito, te crea tus propias flashcards, te sale en este caso, por ejemplo, él, y creó una categoría, creó una palabra y le pone el significado, y el software de volada te pregunta palabras al azar por tema o por las categorías donde tú las pusiste y empiezas a practicar tú solo, pero repito, solamente es esta interfaz donde tú le pones, sí, sí me la supe, no me la supe, sí me la supe, no me la supe. Está muy básica. Entonces, empecé a explorar otras posibilidades y me encontré por fin Quizlet. Repito, esta no está nada mal, si les interesa, pónganle RemNote, está muy fácil de usar, pero es muy básica, ¿no? Y no tiene tantas aplicaciones como esta que vamos a ver. ¿Qué es Quizlet? Básicamente es esto que les voy a poner. Voy a compartirles este ejercicio que tengo aquí. Lo hice tal cual para el seminario. Era para un cáliz, para que ustedes vieran qué es.
Se los voy a compartir aquí. Compartir. Puedes compartir todas las unidades que tú crees para practicar vocabulario, para practicar notas. Yo lo tengo en específico para el vocabulary learning, ¿sale? Como profesores de idiomas, es algo que promovemos bastante, ¿no? Que estén poniendo atención, que estén revisando el vocabulario, es lo que nos va a permitir avanzar, ¿no? Respecto a un nivel del marco común de europeo de referencia para lenguas, ¿no? Entonces, esto se los voy a poner ahí en el chat. Tal cual, para que vean qué es Quizlet. Pueden bajarlo directamente en la aplicación y pueden entrar ahí, o pueden nada más darle clic, así es como lo compartes con estudiantes. ¿Y qué es lo que ve el estudiante? Es esto de aquí, esta interfaz tal cual. Si ustedes van y le dan clic, pueden verlo. Es muy parecido a Wordwall. Tú creas nada más una cosa y te dan ciertas interfaces para poder practicar el vocabulario por unidad que tú vayas decidiendo. Hace rato Susi me decía, órale, está chido, es como tener tu propio Duolingo, pero tú decides qué vas a ver dentro del Duolingo, ¿no? Entonces a mí es muy interesante. Miren, yo hice una unidad de práctica donde nada más tengo palabras en inglés y francés, perdón, en español y francés, para que vean cómo funciona. Primero necesito que vean qué es y cómo funciona. Repito, esta es una unidad que se creó para que la practiquemos aquí en el SPAT. Ustedes váyanle picando a su propio ritmo allá desde el enlace que les puse en el chat. Y yo les voy diciendo cómo funciona. Aquí están los jueguitos. Tú tienes el jueguito que se llama fichas, que son estas. Básicamente son flashcards. Lo único que haces es ver las fichas, ¿sale? Te crean, yo tengo 7 palabras, es toda la unidad que yo creé para mis estudiantes y son estudiantes A1 de francés, entonces aquí está. Voiture, ¿qué significa voiture? Ah, casa, carro, automóvil. Le puedo poner un input, que es esto, ¿cómo se llama el significado? Y también una foto, ¿ya vieron? O sea, lo hacen automático, ustedes lo van a ver al ratito cuando construyamos para que vean qué rápido es. Bush, boca, órale. Ordenador, computadora, bien, mano, ma, ¿no? La que sigue, ya, gato, menino, ya. ¿Quién más podemos tener? El último es soleil, que esa me la agregó Susi, sol, ¿no? Entonces, eso es mi unidad 1. Aquí fichas es para que tú antes de la unidad puedas ver el vocabulario que vas a estar practicando. Por eso les digo, es como un mini Duolingo, pero tú lo creas. Ahora sí, en aprender te pone ejercicios para que tú practiques, ¿sale? Aquí está un multiple choice, dices... Boca. ¿Cómo se dice boca en francés? Perfecto. ¿Se pone soleil? No. ¿Se pone mesón? No. Bush. Y ahí te la llevas, ¿sale? Gato o menino. Perfecto. ¿Cómo se dice? Ya. La que sigue, sol, soleil. Si cometes algún error o algo, te lo marca, mira... Casa, vivienda, casa de habitación. ¿Cuál es el término correcto? Si te equivocas, te lo dice, ¿sale? Y es la manera en que tú vas continuando, tomas notas y avanzas, ¿sale? Mano, carro, ¿sí? Te vuelve a ponerle en la que te equivocaste, por eso les digo, es como una versión gratuita de Rosetta Stone para mí, ¿sale? Y tú la creas. Antes, lo chido de esto es que Rosetta Stone antes costaba, pues, muy caro, ¿no? O sea, estaban muy caras las licencias y todo eso. Y no tenías control sobre lo que se estaba presentando. Aquí tú como maestro creas las unidades. Esto es algo súper chido, o sea, para los que estamos, somos aficionados a la enseñanza del vocabulario, repito, y está muy, muy fácil de usar. Ahorita ustedes lo van a ver. Entonces, una vez que el estudiante ya hizo el trabajo, ya tiene esto listo, se va, revisa su trabajo y checa las unidades. Esto lo puede imprimir y puedes tú enviar con comentarios si tú quieres. El segundo tipo de ejercicio que tienen que hacer, repito, estamos en la etapa de aprendizaje, es esta. Te pregunta. De casa, vivienda, casa de habitación. Perfecto. ¿Cómo se dice? Y la tienes que escribir tal cual, ¿no? Y ahí te va diciendo cómo vas. Oye, qué chido. Vas aprendiendo palabras. Vas tú solito agregando todo el vocabulario, repasando toda la unidad. Y tú, ay, perdón,
aquí está. Y tú vas aprendiendo con esto, ¿no? Ordinato. Yo les estoy haciendo la unidad para que ustedes vieran. Ustedes lo pueden ver también por ustedes mismos. Por eso les compartí el enlace. Y vamos a ver qué otro juego puede ser. ¿Ya vieron? Felicidades, ya estudiaste todo. Entonces, ahí van tus alumnos aprovechando de esto. Puedes estudiar de nuevo la unidad o puedes terminarla. Le puse yo terminar para que vean otro jueguito. ¿Ya vieron que te va marcando los porcentajes? De este se marcó el 14% y 14%. Si se fijan en el enlace que les pasé, ustedes lo pueden contestar de manera libre, como yo lo estoy haciendo. O si te das de alta, tu maestro puede ver tu report score. Te da un cardex donde cada persona va diciéndole los avances que tiene respecto a lo que te programó el profesor. Por ejemplo, este, de probar, ¿no? Vamos a ver, preguntas escritas. Sol, ¿cómo se pone? Soleil. Boca, ¿cuál es? Bush. Y así te vas. Mano, ¿cuál de las dos es? Ma. Ay, la opción A, perdón. Ahí está. Aquí, y te la va marcando. ¿Ya la vieron? En el celular te da otra interfaz donde te va poniendo las cositas. Casa, ¿cuál es? La B. Y ahí te la va marcando. Opciones de preguntas múltiples. Watcho. Computadora, ordenador. Chat, ¿cuál es? ¿Verdadero o falso? ¿Gato es esto? ¿Esto es mano? No, es falso. ¿Sale? Fíjense todos los tipos de reactivos que te crea él. Nada más. Y le envías respuestas. Y ahí está. Correcto, 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 y el último, correcto. ¿Ya vieron? Sencillito. Y repito, son con las palabras que uno va marcando. Eso es muy importante que lo tengamos en mano. No van a estudiar vocabulario de embalde. Son las que tú ya definiste que para ellos son importantes. Combinar. Cuando te vas al jueguito de combinar, por ejemplo, ahí está, iniciar. Así fue como yo lo conocí. ¿Ya lo vieron? Tú vas, tienes que combinarle el vocabulario que está ahí. Por ejemplo, boca va con bush. El gatito va con... Ay, ¿dónde está? Gato, menino. Mano, what's your ordenador. Aquí está. Mano con la mano. Aquí está. Mesón con la casa. What's your, con what's your. ¿Y dónde está el otro? Chat, no lo veía por el Zoom. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Súper interesante. Y la neta, todo va abonándole al DC. Como yo estoy registrado, aquí está la tabla de posiciones. Aarón lo hizo en 28 segundos. Y si más gente lo va haciendo, ahí van las tablas de posiciones. Y tú como maestro tienes acceso a todo esto. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Eso te lo da. Mira, como yo estoy en la versión gratuita, te pone ahí letreros de cositas de Liverpool y todo. Pero si le vas a cerrar, pues ya no pasa nada. Ahí está, puedes seguir si tú quieres jugando o te puedes ir ya a otra cosa. El último jueguito que tienes, bueno, también tienes escribir y ortografía, pero pues usted ya sabes qué vas a hacer ahí, ¿no? Escribir, tienes que escribir la palabra correcta de vocabulario y ortografía tienes que hacerlo cuidadosamente porque te van a checar precisamente spelling, ¿vale? En gravedad es otro jueguito más que tienes, nada más le das comenzar y tienes que ir poniendo las palabras que te van saliendo. De difícil, por ejemplo, difícil, te envía un buen de palabras de vocabulario de una edad y tú tienes que poner ahí boca, pum, y se van borrando sol. Ajá, ¿ya vieron? Si no pones una correcta, va a llegar hasta el planeta y te aplasta. Casa, habitación. ¡Ah! Esa no me acuerdo que le puse. Bueno, total. Ahí está el meteoro. Tómala, men. Mesón, me golpeó mi planeta y ya valió gorro. ¿Ya vieron? Entonces, de eso se trata, ¿cómo se llama? De eso se trata gravedad. Era casa, ya sé que es mesón, nada más que te las va poniendo ahí. Ay, bueno, es que no alcanzo a ver toda la interfaz. ¿Dónde está? Volver a jugar. No. Acá, ya le vi abajo. Ese es el último, gravedad, el que les decía. Tú eliges la dificultad. Y tú le vas dando respuesta si la quieres en español o si la quieres en francés, por ejemplo, ¿no? Y ahí te vas, inicias el juego y otra vez gravedad.
Sol, soleil. Ahí te va, pum. Gato, gato, ya. Ahí viene, casa, mesón. Muy bien, ordinator. Y ahí te la llevas, vas salvando el planeta con cada respuesta que le vas dando. Y si no la libras, ¡ah! ¡Oh! Mira, me distraje tantito para tomar una foto. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay, no veo la de la derecha! ¡Bush! Listo. Salvamos el planeta, ¿ya vieron? Y ahora vienes a otro nivel y ahí te la llevas. Watch your ordinator. Tan, bush. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Man, échale. Ya. ¿Qué más sigue? Soleil. Mesón. Ahí está. Y así te la llevas, ¿va? Pero bueno, eso es nada más lo que les quería mostrar. Déjame volver para atrás. Esos son los jueguitos que tú tienes. Además de podérselo compartir a tus estudiantes en un enlace, repito, para poder avanzar, lo que tú necesitas es registrarte. Puedes tener todos los datos de tus estudiantes a la mano para que ellos vean cómo está. Por ejemplo, aquí les decía, los puedes compartir en tu lo puedes compartir en tu enlace con un enlace nada más. Tienes opción de hacerlo también en Classroom. O también tienes la opción de incrustarlo. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hemos visto varias veces. De nada más le das compartir. Puede ser por medio de un enlace. Pero también cuando le das en los tres puntitos, puedes tú insertar esto. Lo del copiar HTML y lo pones en tu plataforma y ya lo tienen los estudiantes ahí. Miren. Eso que hicimos hace rato, ¿se acuerdan? Ahí está. Dentro de una plataforma real. Entonces, ahí, y también lo puedes jugar. Miren, ahí está boca, toma. Ahí está la mano, mano. Ahí está lo del gato, gato. Ahí está lo de la compu, compu. Ahí está lo del carro, carro. Y Soleil, que está con esto. Y ahí está. Te marca tu score también, completamente funcional. No se atora y todo lo puedes revisar en tus scores con puntajes. ¿Ya vieron? Ahí está Susy Ramos, que hace rato estaba jugando conmigo, y ahí está todo lo de tus estudiantes. Susy sí se registró, por eso te va diciendo, mira, este jueguito ya lo terminó él, va ganando en tiempo récord, y dos personas ya terminaron aprender. En gravedad todavía no juega alguien, yo ahorita lo jugué, pero sí me está registrado, y ahí, ¿sale? Eso es lo que te da a ti como maestro. Entonces, eso está importante. Hasta aquí, ¿alguna duda? No sé. También puedes imprimir resultados, les decía. Y puedes... Ah, algo bien importante. Cuando tú tienes... Es decir, aquí no están todos los puntos que agregué. Si alguien quiere hacer alguna modificación, le da en este botón al final. Digo, como maestro. Y tienes la posibilidad de volver a agregar cositas. Ahorita voy a ir para allá para que creamos juntos. Ojo. Tú le puedes dar la oportunidad a tus estudiantes de meterle mano a esto, ¿sí? O sea, eso es algo que yo completamente voy a hacer. Todavía no lo he calado con... O sea, ya lo calé con compañeros y ya vi que sí funciona. Susi también ahorita lo volvió a hacer. Si tú le das que tú quieres crear esto, o sea, quieres que más personas puedan contribuir a esta lista de vocabulario, que por supuesto que sí, le das la opción de... Yo únicamente compartir con personas por medio de contraseña. La contraseña tú la pones, le das uno, yo le puse 1, 2, 3, 4, la compartí con Susi, con Magali, con Laurita, y todos pudimos agregar términos. Por ejemplo, esta de Soleil no estaba, ellas la agregaron, ¿sale? Entonces ya no es una labor del maestro crear esto, sino que todos en la clase lo podemos hacer y podemos crear un listón de vocabulario y lo podemos aprender juntos. ¿Sale? Entonces, eso es algo súper bueno. Involucramos a toda la clase en la creación de nuestra propia lista de vocabulario y evitamos que se convierta en eso. Lista. No, lo que podemos hacer es crear estos jueguitos para que todo mundo lo pueda estar practicando. ¿Sale? Eso es algo súper importante. Entonces, antes de comenzar a crear una unidad juntos, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? ¿No?
Gracias, Ana Luisa. Dice, gracias por compartir. Lo pondré en práctica. Súper bien. Está padre eso de gravedad. La neta, sí. Y deje que lo jueguen. O sea, está muy... Tienes que escribir rápido porque si no... El World Wall, sí, el World Wall está muy chido. Pero lo que no me gusta de World Wall es que tienes la chance de crear tres cosas y ya, se acabó. A menos que lo compres, ¿no? Dice Klaus que todo bien. Muchas gracias, Klaus. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a hacer nuestra propia unidad, ¿sale? Aquí sí, pongan atención. Al final ponemos las preguntitas y todo eso. Para si alguien más tiene duda, pueda crear su propia unidad. Lo único que tienen que hacer ustedes es ir a esta página. Quizlet.com. Ya. Es lo que tienen que ir, a donde tienen que ir. Para comenzar, lo único que tienen que hacer es, pues, yo no quiero salir. Lo único que tienen que dar es proporcionar sus datos de Gmail. A veces tienen problemitas para hacer la homologación. O crear una cuenta. Yo hice la segunda esta vez porque, digo, para homologar con Facebook o con Gmail tiene problemitas. Entonces, mejor creé una cuenta porque la verdad sí me gusta esta aplicación. Y dije, bueno, sí la voy a utilizar un ratito. Entonces, nada más le das iniciar tal cual. O bueno, si quieren, les digo, crean su cuentita y los va a redireccionar aquí, tal cual, ¿sale? Entonces, esta es tu interfaz. Aquí tengo todo lo que yo he hecho recientemente. Estuve trabajando con unos libritos que ahí tienen. Estuve haciendo unas unidades, estuve haciendo unos borradores. Y aquí están todas tus cosas. En tu biblioteca tienes todas tus unidades, tus carpetas, que puedes crear ahí carpetas para guardar tus unidades. Y tus clases. Yo tengo dos clases, ¿va? Una para inglés y una para francés. Aquí vamos a crear una clase nueva para el SPAT. Lo primero que tienes que hacer, repito, donde están todas tus cosas, es crear una clase. Le voy a poner aquí, crear una clase. Le voy a poner SPAT 2021. Clase de práctica para el seminario SPAT. Ahí, SPAT. ¿Hasta ahí van todos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Marcella, Zavala. ¿No? Al momento no, maestro. Excelente. Todavía no, maestro. Gracias. Miren, aquí tú puedes permitirle qué pueden hacer tus estudiantes. Que puedan añadir clases, eliminar unidades y que puedan invitar a nuevos miembros. Por lo general, ya le dejo normal. No tengo ningún problema y ellos pueden, repito, lo que quiero es que no sea una carga para el maestro, sino que entre todos demos retroalimentación, hagamos crecer esto, ¿no? Entonces, aquí importante, si le doy a eliminar, la Universidad de Colima ya está dada de alta. Pueden buscar su escuela y ustedes mismos la pueden dar de alta y ya sale. En este caso yo nada más le doy clic porque es donde yo estoy registrado y donde va a pertenecer a esta clase y le dan crear clase. Y ya. Obtén datos con el avance de la clase. Esto es para la versión de paga, no me interesa tanto ahorita. Ya se creó ahí tu clase, ¿sale? Aquí tienes un código para invitar a tus estudiantes. Cuántos miembros tienes y puedes invitar a más gente. Lo que yo quiero hacer con ustedes ahorita es crear, ahora sí, una unidad de estudio, ¿sale? Entonces le voy a poner aquí, tengo las que ya están creadas, puedo ponerle esta y se va a agregar aquí, o sea, no tengo que duplicar, ¿sí me entienden? Si yo aquí quiero agregar una que ya tengo hecha, pues nomás le doy el signo de más y se agrega. En este caso quiero una unidad nueva y le voy a dar acá arriba. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? Si quiero una de otra clase, nada más le voy a agregar. Si no, pues nada más le doy unidad nueva. Y aquí está. Le voy a poner, no sé, Unit 1. Unit 1, SPA. Le voy a poner... Vocabulary from Quizlet. ¿No sabes qué? Vocabulary list FCE. Ahí está. Tú le puedes poner el título que quieras y la unidad, digo, la descripción de la unidad como tú quieras, ¿sale? Ojo, aquí está lo que les decía, lo primero que te pregunta.
Puedes importar un documento que tú creas que sea interesante, a lo mejor de ahí tú ya tienes una lista predefinida y la puedes pedir a los estudiantes que la consulten aquí. Digo, esto no es muy necesario. A mí lo que más me interesa es esto de acá abajo. Y puedes cambiar esto, visible para quién, ¿no? ¿Para todo el mundo o solamente para estudiantes con una contraseña? Yo siempre lo dejo así. ¿Editable por quién? Esto sí lo cambio porque yo quiero que sea editable para mis estudiantes, personas con contraseña. La contraseña, yo le pongo facilito, 1, 2, 3, 4. ¿Ya vieron? Aquí. Y ya le doy guardar. Esto es bien importante, repito, porque no quiero que sea nada más una labor del maestro. ¿A dónde voy con esto? Los que tuvieron clase con francés conmigo, no sé si te acuerdas, Zavala, cuántas palabras de francés veíamos por día, ¿no? A lo mejor eran 40, 30, dependiendo del nivel, eran bastantitas por semana. Imagínate si se vuelve labor del maestro subir todas siempre. ¿Qué mejor que entre todos le podamos echar mano y cooperar? Entonces, por eso repito que esto me encantó, es muy importante. Que tú puedas darle la posibilidad a los estudiantes de que ellos también puedan contribuir a este tema, ¿no? Entonces, ya está. Puedes, lo que puedes hacer acá, aquí también puedes agregar una fotito, ahorita les voy a decir qué es eso, y ya te vas. A la izquierda vas a tener el término y a la derecha la definición, ¿vale? Entonces, me voy a ir a lo más básico. Yo ya tenía una lista de palabras tipo FCE, o sea que son B2, y vamos a ir agregando poco a poco. Por ejemplo, la primera, que va a ser pollution. Entonces, ahí va, pollution, aquí la pongo, el término va a ser pollution, el que va a estar ahí, inglés, pollution. Y la definición va a ser contaminación, ¿sale? Yo defino que eso sea, puedo elegir una definición tal cual, ¿sí? Ya ven que hay English Dictionary, entonces puedes tomar una definición de ahí y se la pegas. Pero repito, para ser más práctico y para que ustedes pues no tengan que andar adivinando ahorita miles de cosas, es lo que quiero. Español, elige el idioma para que, porque a veces, acuérdense, esto tiene un microfonito gratis y te da la posibilidad de agregar el idioma y te lo lee. Entonces, lo más chido, miren, es que tú puedes agregar aquí una imagen y te la da sola. ¿Ya vieron? Yo nada más le doy imagen y me da opciones para elegir pollution. Entonces, si yo quiero que eso sea pollution, ¿cuál representa? Pues todas son de pollution, ¿no? Yo nada más tengo que elegir cuál quiero. Y ya, yo voy a elegir esta como pollution. Se me va directamente aquí la imagen. Puedo poner más términos que puedo para darle más pistas a mis estudiantes. O puedo dejarlo solamente así. A mí me gusta nada más con la variación de idioma y con la imagen. ¿Sí vieron qué sencillo es? Ahora voy a agregar otro término. Voy a agregar profit. Ahí está. Entonces, me voy al número 2. Aquí está. Le pongo profit. Le pongo inglés. Ajá. Y acá le voy a poner ganancia. Ya lo tengo para copiar y pegar. Ganancia. Simón. Ah, bueno, esto. Ganancia. Elegir español, ahí está, y una imagen. Este me gusta. Bueno, ahí, pero ese me gusta, sí, pero este le está dando la respuesta, ¿no? Profit. Entonces, voy a elegir quizás otra. A ver. Voy a elegir el Don Monopoly. No, esta mejor. Ahí está. Entonces, ahora voy, ya tengo dos términos. Ahora me voy a ir a budget. Inglés, ajá, y acá me voy a ir a presupuesto. Son palabras tipo FCE que son B2 y que yo sé que le van a ayudar a los estudiantes a mejorar su vocabulario. Presupuesto, affordable, not affordable. Que define presupuesto, yo creo que este está bien, affordable, not affordable. Budget line, ahí está. Y me voy a otra, quizás, aquí estaba, esta me gusta, conectores, aquí es donde se ven muchos conectores en FCE, inglés. Y acá es además así mismo. Perfecto, aquí. Además es un conector de tipo suma,
Entonces, eso está chido. Me gusta. Le voy a poner un uso. Y finalmente, la quinta palabra que yo elegí es scholarship. Y acá abajo le voy a poner beca. Ahí está. Entonces, beca, esta me gusta. El estudiante tal cual recibiendo un chequecito. Entonces, ¿sí se fijaron? Ya creé mi unidad. No fue bastante sencillo, bastante práctico. No duré ni 5 minutos. Bueno, obviamente porque es una lista de 5 ítems, ¿no? Entonces, ahí está. Es lo que tú puedes hacer. Repito, una vez que ahorita se las voy a compartir. Una vez que ya la tienes dada de alta, se la compartes a tus estudiantes y ellos pueden seguir la lista. Por unidad, a veces en francés 1, francés 2, teníamos listas de 100 palabras, 150 palabras, 200 palabras, pero las estudiábamos macheteándolas. Así con jueguito, no manches, o sea, la neta es que te puedes ir fácil. Y repito, estas también, vuelvo al tema de RemNote. Yo lo iba a utilizar RemNote porque pues nunca aprendes de, nunca terminas de aprender vocabulario, ¿no? Eso es esencial para saberlo. Yo las quería utilizar para mí. Estas las voy a utilizar para mí. No sé si han visto en Facebook que tenemos varios comunidades que se van creando para. Yo estoy estudiando también japonés, kanjis. Entonces eso se te puede agregar ahí. Y también puedes agregar ¿cómo se llama? Nuevos términos en francés. Estoy con français avec le machin. Y te van cada semana, tienen una, tiene 3-4 palabras por semana que están muy chidas. Entonces ahí vas agregando cositas y puedes utilizarlo para ti mismo. O sea, tú mismo puedes hacer tus propias guías, tu propio vocabulario y ahí vas aprendiendo, ¿no? No te lo necesitas preguntar. En algún momento yo a mí mismo me preguntaba cosas o le decía a alguien que me ayudara, oye, pregúntame esta lista, pero se vuelve monótono y aburrido. Con estos jueguitos, la neta, pues está muy divertidito, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Déjame voy al chat. ¿Es ilimitado? Sí, hasta ahorita yo he visto listas muy larguitas de otras personas. ¿Cómo conocí este? Lo conocí en el curso de Cambridge English Online, ¿se acuerdan? Teaching English Online de Cambridge. Ahí lo conocí, Quizlet. Y hay tiene muchísimas palabras y tú ahí vas viendo cómo avanzas. Entonces esta, al igual que Wordwall, ahí conocí en Teaching English Online, conocí Wordwall y conocí Quizlet. Dice Susi, sí, también hay una app para el celular. Sí, es una app, la bajas, es gratuita, es segura. Y ahí es donde les digo que es más fácil registrarte para que como estudiante, como profesor, puedas acceder a listas de alguien más, puedas contribuir, puedas editar y también puedas generar tus propios scores. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, aquí ya pusimos título, ya pusimos una descripción. Yo edité para que quien sea pueda ayudarme a crear mi lista. La contraseña es 1234 con número, para que la apunten por ahí. Aquí agregué esto, ¿sale? 5 términos que ahorita vamos a revisar juntos. Y esto les decía, si quieres agregar un diagrama, si quieres agregar una fotito, eso lo puedes hacer. Nada más es, ¿cómo se llama? Eliges la imagen. Y ahí se queda guardada para todos. Esta, digo, nomás se tenía una imagen ahí predeterminada. A lo mejor es una imagen alusiva a la unidad. O puede ser una instrucción. Tiene herramientas para que tú edites. Y también tiene para desfocalizar cositas. Por ejemplo, a lo mejor dices, ah, era una imagen, no sé. No quiero que vean esto porque aquí vienen las respuestas, ¿no? Con esta herramienta, mira, borra cosas. ¿Ya vieron? Es para compartir alguna instrucción o algo con tus estudiantes y puedes enfocar o desenfocar, cambiar de lugar, posición, total. A mí no me gusta ponerles estas imágenes, entonces no tiene mucho sentido. La quito y ya, no pasa nada, ¿sale? La puedes acercar, la puedes alejar y ahí se queda. Entonces ahí nada más eliminamos, quitamos, y ya.
Puedes ponerle un segurito para que nadie la agarre o la dejas, ¿no? Entonces, en este caso, así ya quedó. Le voy a poner. Espérame. Algo me está dando lata aquí. Un minutito. Simón, ya, valídate. Inicio. Ah, la quiero quitar y no me deja. A cambiar. Send feedback. Cinco términos justo ahora, Simón. Ya está. Mi ficha. No. Ajá. Creo que se está trabando un poquito esto. Ya está. Nada más tengo que darle el botón crear y ahí muere, pero denme un minuto. No sé por qué se trabó esta cosa. Es que como que me quiere poner a utilizar la imagen, pero no lo ocupo. Déjenme volver a entrar y salir. Aplicación. Biblioteca. Ahorita voy para allá. Aquí estoy en esta del SPAD. Ya me la quitó. Nada más les digo, se trabó tantito. Yo sé que está teniendo problemitas con el internet, pero eso nada más es para explorar lo del diagrama. Todo, afortunadamente, Quizlet es muy chida y te guarda siempre todo. Mismo título, misma descripción, mismos cinco términos. Pues total, ya nada más, si ustedes quieren agregar otra ficha, o sea, otro término y que sean seis, lo agregan. Si no, pues lo quitan, ¿va? Ya, y si yo ya decidí que son solo esos cinco, nada más le dan acá abajito crear o le dan aquí crear, donde ustedes quieran, ¿sale? En este caso ya se crea la unidad y tará, ¿sale? Voy a copiar el enlace en el chat para que ustedes tengan la oportunidad de revisarla. Al fin y al cabo la hicimos todos juntos, ¿no? Entonces, ahí está. Listo. Ingresen para que vean cómo quedó. ¿Sale? Entonces, yo ya la puedo jugar. Aquí está Pollution. ¿Se acuerdan? Hicimos cinco términos. Ahí está Pollution, ahí está Profit. Y aquí están las fotos que yo agregué. ¿Sí vieron? Aquí está Moreover y ahí está. Scholarship, ahí está. ¿Qué más hay? Atrás, las otras Profit, ahí está. Y también está Pollution. Con las imágenes que yo decidí agregar. Si le das clic, ahí está. ¿Vale? Esas fichas a aprender, ya saben ustedes, van a ir a aprender y te hacen un multiple choice. Dices, presupuesto, ¿cuál es? Ah, budget. Aquí viene alguien, listo. ¿Quién sigue? Ganancia, profit, listo. ¿Qué sigue? Beca, scholarship. ¿Qué sigue? Asimismo, moreover. ¿Qué sigue? Contaminación, pollution. Ahí te lo llevas, poco a poquito, buen trabajo, bien hecho, te da el repaso de todo. Y Budget, presupuesto. te da el inglés español porque yo elegí, ¿se acuerdan? El idioma inglés español. Profit, ganancia. Para practicar, para revisar, está chido, ¿no? Contaminación, pollution. Y ahí te vas. Además, moreover. ¿Qué más sigue? Ganancia. Pero no sé. ¿Qué más sigue? Presupuesto. Budget. Beca. Scholarship. ¿Ya vieron? Les digo, y yo no tuve que hacer nada. Puedo estudiar de nuevo y puedo terminar. No tuve que hacer más. ¿Sí? ¿Se acuerdan en combinar? Ahí está el otro jueguito. Inicia el juego. Beca, ¿dónde estás? Pollution, aquí está Pollution.
aquí está moreover, acá está presupuesto, acá está ganancia y acá está scholarship. ¿Lo vieron? Si alguien lo está haciendo en su celular, chido, aquí estoy. Este es el ad que dice, así sobrevive Quizlet, para que le ponen publicidad, no hay problema. Yo estoy de acuerdo con Quizlet, está muy bien, buen esquema. Y ahí está, si quieres volver a jugar, ahí está el de este, ¿sale? Presupuesto, aquí está. Budget, y acá voy con el profit, y acá voy con el moreover, y acá voy con la pollution, y acá voy con el scholarship. Ya, se acabó. Les digo, este, ahí ya está Susi, también haciéndolo en tiempo, ¿cómo se llama? Real. Y vamos todos avanzando, ¿sale? Eso es básicamente Quizlet. ¿Sabes? Con eso podemos dar por concluida la sesión. Digo, está muy sencillito. Creo que todo mundo lo puede utilizar sin ningún problema. Y repito, el tema es que tú puedes aprender, que tú puedes hacer las listas. Puedes utilizarlo para ti solo, para aprender tus propios vocabularios tú solo. Pero también puedes compartirlo con tus estudiantes en clase y juntos crean su lista completa en lugar de que sea aburrido. Y yo se los decía, por más tedioso que sea tu crear tus listas de vocabulario, pues sí te ayuda. Traten de hacer sus listitas y pónganse las pilas para aprender, ¿no? Pero pues qué mejor que puedas tener un sistema como este, ¿no? Que te permite estar practicando con jueguitos, ¿cómo se llama? Con jueguitos y poder estar avanzando, ¿no? Aquí está, miren, otra vez, pollution, contaminación, ¿qué no es pollution también? No escribe, ya, scholarship, listo, moreover, ya está, budget, listo, ay, no, el de la izquierda, ¿cuál es? Profit, listo, ya pasa de planeta, ¿ya ven? Eso es, tal cual. Entonces, ya nada más ustedes eligen qué juego y ya se la llevan así para ir aprendiendo, ya sea con fichas, con las actividades de aprender, escribir, ortografía, combinar cosas y el de gravedad. ¿Sale? Entonces, básicamente es eso. Por ahí alguien, Rodolfo, creo que hiciste tú uno. Rodolfo, vamos a ver si hizo Rodolfo su jueguito. Y ya sí, es uno. Muy bien, don Rorro. Chequemos. No, ese no lo compartí ahorita ahí. Eso pero sí lo hice, pero no lo compartí. Esa era la lista del chat. El registro. Okie dokie. Pues bueno, eso es. Ajá. Sí, Mateo, así te doy las respuestas. La idea es, te digo, es como la de RamNote. O sea, es para estudiar. Te da las respuestas y te pone a pensar todo el rato, ¿sí? El tema aquí es que es un reto cuando son más términos. Y ahí vas, poco a poquito, ¿sale? Entonces, básicamente es eso. Es todo lo que queríamos mostrar, ¿sale? Utilícenlo. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para sus estudiantes. ¿Qué? Orte sí pegó por ahí en el chat. Uno, Orte creo. Creo que también jazz, ¿verdad? Creo que jazz también, maestro. A ver, por ahí. A ver el de jazz. Para ver si se puede abrir. Ya. Yeah. Vamos a ver este de jazz. Se necesita una contraseña para vocabulario conocido. Órale, jazz, ¿cuál es tu contraseña? T-A-S-T-E. T-A-S-T-E. C-A-K-T. C. A. S-T-E. S-T-E. ¿Castelazo? Así, ajá. Caste. Muy bien. Mira, les digo, aquí ya es como maestra, ella ya creó su propio link y se comparte con contraseña. Eso está muy chido. ¿Sale? Caste, ¿no? Nada más. C-A-S-T-E. Con sí, mayúscula. Maestro. Caste. No me dejó, quizás es con mayúsculas. Excelente, era con mayúsculas. Ahí está Caste, muy bien. Listo. Entonces ahí está el verbo coupé. Excelente, muy bien, Jazz, que haga francés.
con tranché, ¿va? Listo, el que sigue brûlé, que es quemarse. Uh-huh. El que sigue es celular, que es portable. Uh-huh. El que sigue courageux, que es valiente, muy bien. Y amusant, que es divertido. Muy bien, Jazz, ahí están las flashcards. Entonces, ya cuando te vas acá a aprender, te está poniendo ya las ideas. Excelente, muy chido. Tronche, aquí va con coupé. El de drôle, amusant. El de celular con portable. El de flambé con brûlé. Y el de brave con courageux. Uh-huh. Excelente, muy bien, funcional. Y repito, aquí está toda la lista de vocabulario que vas agregando. Cada vez que vas agregando, te va preguntando las nuevas primero. Si tú quieres que te revisen las demás, vas agregando más, ¿vale? Entonces, aquí es continuar y ya puedes seguir jugando. Aquí sí se ocupa la U de brûlé. Op. Ah, tranché coupé, perdón. Me dejé ir por la U. Y ahí está. Drôle, amusant. Y ahí te la llevas. ¿Sale? Esa es la de brûlé. Listo. Eso era portable. Pero bien. ¿Y qué es eso? Brave. Courage. Está bien. Courage. Ah, puse al revés la isla. Vientos. Entonces, listo. Ahí te va diciendo otra vez feedback. Y ahí vas trabajando. Muy bien, Jazz. ¿Cuánto tiempo te tomó hacerlo, Jazz? 10 minutos. Excelente. Y ya tienes un buen de actividades para tus estudiantes. Muy bien. Ese era el objetivo. Me parece excelente. ¿Va? Entonces, con eso, Castellazo. Perfecto. Y eso sería todo de esta sesión de Quizlet. Excelente. Sí, como dice Jazz, es bueno para repasar el vocabulario. Así es, Jazz. Excelente. Gracias, maestro Aarón. Pues bien, ya vieron ahí una forma muy divertida y didáctica también de estudiar y aprender vocabulario y por qué no contenido también de cualquier tema, ¿verdad? Ya sea si eres estudiante o bien para enseñar vocabulario y contenido si eres maestro, ¿verdad? Excelente, maestro. Pues vamos a continuar ya con la entrega de la constancia. Para terminar esta sesión, última sesión del seminario permanente, y la voy a leer en unos momentos. Aquí está. La Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima otorga la constancia al maestro Aarón Radio Cruz por su participación como ponente en la sesión número 7 Quizlet, la sesión última del seminario permanente de actualización docente, llevado a cabo el jueves 14 de octubre de 2021 a través de la plataforma virtual de Zoom. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Villa de Álvarez, Colima, 14 de octubre del 2021, y firma ahí nuestra coordinadora académica, la maestra Marisela Arellano. Y bueno, pues muchas gracias a todos, maestro, muchas gracias. Agradecemos de verdad su asistencia a este último seminario y pues queremos agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando desde el inicio de estas sesiones del Seminario Permanente de Actualización Docente. Y bueno, también les queremos comentar que para quienes deseen seguir capacitándose, pero pues ahora en el área de francés, vamos a tener el próximo jueves el Seminario Permanente de Lengua y Cultura Francesa, ¿sí? Este seminario tiene como propósito abarcar una variedad muy amplia de temas que tienen relevancia con la sociedad francesa contemporánea. Y también pretende trabajar con algunos campos léxicos específicos y dar algunas claves para entender mejor diferentes aspectos de la cultura francesa. Que, bueno, para quienes les interesa la lengua, pues ahí van a estar. Ahí ya Zavala nos apoyó en proyectar las fechas. Este seminario se va a llevar a cabo desde el próximo jueves 21 de octubre al 2 de diciembre, si no me equivoco, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, el jueves a las 4 de la tarde los esperamos aquí porque vamos a tener, ahí lo están viendo ya, lo de los Juegos Olímpicos de París del 2024,
que, bueno, pues no se lo pueden perder y ahí los esperamos a todos. Agradecemos a todos su presencia. El maestro Rafa es quien va a estar impartiendo este seminario. Y para quienes estén interesados, pues los vemos aquí el próximo jueves a las 4 de la tarde. Les agradecemos a todos su atención. Marcella. Sí, dime. Me gustaría agregar nada más que para quienes están interesados en Constancia, recuerden de registrar su asistencia en la página de Educación Continua de la Universidad de Colima. Por favor. Gracias. Muchas gracias, Rodo. Por ahí la maestra Hortensia tiene levantada sí, su mano. Sí, quería preguntar, ¿se Dígame, necesita maestra. Saber francés? ¿Se necesita saber francés, maestro Aarón, para este seminario? El Rafa nos va a estar hablando y va a tener, ya ven cómo es, va a tener algunas dinámicas y todo eso. A los que les gusta la lengua francesa pueden atender, o sea, si tienen un problema pueden estar, tienen conocimiento básico, pueden checar temas de vocabulario, él va a estar haciendo exposiciones de estos temas culturales, no es necesario que seas un experto, pero que sí, o sea, digo, te sirve. La otra vez Mari me decía, en las sesiones de francés, en las entrevistas que tenías, ahí yo estaba y estaba bien interesante revisando vocabulario y estando al pendiente de lo que se daba. Eso es tener un poquito más, un contexto, un escenario más donde podamos estar interactuando, hablando en francés, practicando si es posible y si no, al menos con comprensión oral. Sí, entonces, es el escuchando. Sí, así es, maestra Hortensia. Porque este seminario va a ser impartido totalmente en francés, que bueno, este es el propósito principal para que pues aquellos interesados pues acudan a estas sesiones. ¿Sí? Entonces los invitamos a todos. Por ahí, Alex, ¿tienes la mano levantada? Así es, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario que hoy concluye. También recordarles que a partir de este momento, en la semana, vamos a poder descargar la constancia directamente en la plataforma de educación continua. Y como hemos terminado este seminario, el siguiente de francés es un nuevo seminario al cual también vas a poder adquirir constancia. Es importante entonces llevar a cabo el registro a ese seminario directamente ahí en la plataforma. Para los que ya han estado con nosotros en seminarios anteriores, ya solamente el registro es cuestión de un clic en el seminario que van a atender. Si eres nuevo en la plataforma, sí es importante llevar a cabo un registro con tus datos porque vas a crear un perfil. ¿Sí? Nada más eso como recordatorio y pues nosotros encantados de tenerlos aquí en el siguiente seminario. Muchas gracias, Alex. Así es, como menciona el maestro Alex, pues esperamos que puedan atender a este seminario. Y bueno, pues si ya no hay nada más que mencionar, si ya no hay algún otro comentario, vamos a dar por concluir esta sesión y ojalá que puedan acompañarnos el próximo jueves a las 4 de la tarde en punto. ¿Sí? Agradecemos a todos, muchas gracias, que tengan una bonita tarde y nos vemos el próximo jueves.